Alicre, ¡tum! Pensamiento del libertador. El que trabaja por la libertad y la gloria no debe tener otra recompensa que gloria y libertad. Simón Bolívar. ¡Patria, patria grande! ¡Alicre, ¡tum! Carta al general Santander, 30 de octubre de 1823. Solicitud de permiso para dar inicio a la ceremonia por el capitán de fragata Aníbal Brito Hernández, segundo comandante del buque escuela Simón Bolívar Bravo Eco 11. ¡Atención! ¡Rrr! ¡Vista a la izquierda! Patria Socialista. Buenos días, mi general jefe. Permiso para hablar con usted. Buenos días, capitán Brito. Personal emplazado en formación. 18 mujeres y 146 hombres, tripulantes de la gloriosa Armada Bolivariana, revolucionaria, socialista y antiimperialista. Un oficial invitado de la hermana República Federativa del Brasil. Un oficial invitado de la República Oriental del Uruguay. Una cadete de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Una cadete de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana. Y dos cadetes de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Solicito su autorización para dar inicio a la ceremonia de bienvenida del buque escuela Simón Bolívar Bravo Eco 11 y culminación del 23º crucero de instrucción al exterior. Muchas gracias, Brito. Vamos a darle pues inicio al acto. Patria, socialista o muerte. Venceremos. Mi general jefe, permiso de retirarme. Puedo hacerlo. Vista al REN, Adicre, son usuarios y usuarios del Sistema Nacional. Arriada del estandarte de la Armada Bolivariana. Del puerto de La Guaira, donde acaba de arribar el buque escuela Simón Bolívar Bravo Eco 11, que partió el 25 de febrero con 173 personas a bordo y el día de hoy llega a las tierras venezolanas. En el estandarte de la Armada destacan el imperio, el escudo de armas de nuestra Armada, conformada por un escudo hispaniforme sobre un paisaje marino al natural. Al flanco diestro, la goleta 20 de febrero y al siniestro, al vapor de guerra Mapararí. En jefe, bajo arco de 7 estrellas de oro, un águila azorante que porta en su pico una cinta o listel de oro, conteniendo esta leyenda de sable, patria y honor. En punta, un cabo del territorio nacional, donde campean en Sotuer, un mástil con velamen arrollado y un ancla de cepo. Entrega del estandarte de la Armada Bolivariana por el capitán de navío Carlos Alberto Martín, comandante del buque escuela Alfa Bravo Simón Bolívar, Bravo Eco 11,
al vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Elías Jagua Milán. ¡Atención! ¡Fer! Es importante mencionar que el buque escuela Simón Bolívar iban a bordo 173 personas, 29 oficiales y un suboficial venezolano, un oficial extranjero de Brasil y otro invitado de Uruguay. 70 el mástil principal del buque escuela Simón Bolívar durante la realización de este histórico crucero de instrucción al exterior, durante 110 días de singladura, que se navegaron 12.100 millas náuticas, el periodo de formación de 140 cadetes, y nos permitió, con orgullo venezolano, llevar un mensaje de paz, de hermandad a cuatro países visitados, pueblos hermanos de cuatro países visitados, como son Portugal, Alemania, la Federación de Rusia y España. En nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, comandante Hugo Chávez, y de nuestro pueblo, recibimos el estandarte de nuestro buque Escuela Simón Bolívar, quien nos honró, nos llenó de orgullo, de emoción a lo largo de esa travesía, que llegaron allá hasta aquella tierra lejana donde fue el primer almirante venezolano Sebastián Francisco de Miranda a buscar ayuda para liberar esta patria. Hace 200 años Miranda estaba cumpliendo el sueño de hacer una revolución de independencia en las calles de Caracas. Ustedes, con el mismo espíritu de Miranda, han cruzado el mar, ido y venido. Bienvenidos a la patria en nombre de nuestro pueblo y del comandante presidente Hugo Chávez. Patria, salito, mar. Venceremos. Entrega del estandarte de la Armada Bolivariana por el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela al comandante general de la Armada Bolivariana, almirante Carlos Máximo Anías Iturcho, para su custodia y resguardo. Buenos días, señor vicepresidente. Patria, socialista, muerte. Venceremos. Entrego que ha recibido el capitán del buque escuela con mucho orgullo, con mucho honor, en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de nuestro pueblo y especialmente del comandante presidente de la República Bolivariana, comandante Hugo Chávez. Pasará nuevamente a su sitio de honor dentro de la Comandancia General de la Armada a la espera de nuestro próximo crucero de instrucción, donde nuevamente se enarbolará en el palo mayor de nuestro buque escuela, haciendo honor a nuestra patria, Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias, almirante.